Yo tengo que agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Yo era un extraño en ese palacio y tú hiciste todo para que fuera aceptado. Luchaste como una leona por tu cachorro. Acércate un poco para poder darte un beso. Los hebreos no creen en el mundo de los muertos. No. ¿Y qué sucede con quien parte de este mundo? Va al lado de Dios, mamá. Y descansa en paz. Entonces, Shalom, hijo mío, estoy yendo a encontrarme con él. Lo siento mucho, amigo. No pude convencerla de cambiar de opinión. En el fondo tenía la esperanza de que se quedara. Tal vez tú cambies de opinión y vayas con ella. Puedes contar conmigo para lo que necesites, amigo. Gracias, Kaiji. ¿Sucedió algo? ¿A dónde vas? Me voy. ¿Vas a dejar Palacio? Adiós, Ikeni. Y gracias por todo. Voy a orar por tu familia. Karoma siempre fue una buena amiga.
menos mire. ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Qué más va a suceder? No sé, Shiloh.
Si el rey y Moisés continúan enfrentados, te aseguro que no será bueno. Y por lo visto tampoco tardará. Perdóname. Thank you.
¿Dónde están Bezalel y los demás? En la obra. Lo siento mucho, suegro. Cuando supe que la princesa había sido rescatada y que había orado a nuestro Dios, yo... La señora Genud Mire siempre fue una mujer muy fuerte, con el corazón enorme. Yo solo quería agradecerle porque fue su último acto de valor lo que me hizo tomar una decisión que debí tomar hace mucho tiempo. Dejé el palacio. Vine a quedarme con mi hijo, con mi hermana, con usted, con nuestro pueblo. ¿Y Yuri? No quiso venir conmigo. Lo intenté todo, pero aún tengo la esperanza de que cambie de opinión. Espero que sí, Leila. Hoy perdí el gran amor de mi vida. No quiero perder a mi hijo también. Si me disculpas, yo quiero... Quiero estar a solas. Claro. No se preocupe. ¿La princesa muerta? Moisés la trajo en sus brazos. Después la llevó a la sala del trono. ¿Y el rey? Yo estaba lejos en la puerta. Pero por lo que vi, creo que ninguno de los dos dijo nada. Apenas se miraron. Y Moisés le entregó el cuerpo al rey. Yo la quería tanto. ¿Qué? No la amaba. Era buena, trataba a todo el mundo bien. Tanta gente mala, mala, que debería morir. Ay, maestro, por peor que estén las cosas, siempre pueden empeorar. El cuerpo ya fue llevado a la sala de embalsamamiento y el soberano me mandó a decirle también que se ocupe del cortejo fúnebre. Ah, sí, claro, haré eso. ¿Y tú y Kenny? ¿Yo qué? ¿Cómo te sientes? Perplejo, Simut. Perplejo. Aún no lo creo. No. Pero es verdad. La verdad desnuda y cruda. Increíble. Mejores damas a mi madre, Karoma. Sabes que es muy exigente. No quiero oír ningún tipo de queja. Ah, sí, señora. Pueden irse. Ramsés. ¿Qué pasa, mi amor? Genud Mire. Ella murió. Thank you.
Entonces la princesa realmente estaba en la villa. Yo le pedí ayuda a Pookie para descubrir su paradero. ¿De qué serviría traerle de vuelta a Palacio? El rey lo hubiera encerrado en una celda y hubiera sido peor. ¿Y Kenny? ¿Qué está sucediendo? Venimos de los aposentos del soberano y él no está nada bien. Debe ser remordimiento. Hey, cuidado con lo que dices. ¿Remordimiento por qué? Anda, habla. La princesa Genutmire murió. ¿Por Isis? ¿Pero cómo lo supieron? Moisés trajo el cuerpo de la princesa. ¿Y él aún está en palacio? No, ya se fue. Estaba destrozado. ¡Qué cosa más triste! La señora Genutmire era una mujer tan buena, generosa. ¡Pobre princesa! Voy a mi cuarto a descansar un poco. Sí, ve, hijo. Trata de descansar. Pobre de mi hermano. Por lo menos él tuvo la oportunidad de despedirse. Me siento tan mal, madre. Tú sabes lo que yo siento por Ur. Pero no quería que la princesa muriera, ni que él y Moisés sufrieran de esta manera. Lo sé, hija mía. Pero Genutmire se entregó a Dios. Ella está en sus brazos ahora. Recuerdo la primera vez que la vi. Pasé toda la noche vigilando la cesta de Moisés. Canté para que no tuviera miedo. Desperté asustada la mañana siguiente pensando que había perdido a mi hermanito. ¿Oíste eso? Sí. Parece un bebé llorando. Cuando vi que la princesa Genutmire lo había encontrado, mi miedo fue mayor todavía. Mi amor, no llores. No es la cosa más linda, Junet. ¿Ya vio el manto de ese niño, señora? Sí, es un niño hebreo, lo sé. Entonces entregue ese bebé a su padre. Señora, es lo mejor. Si le entrego el bebé a mi padre, él ordenará matarlo. Pero esa es la suerte reservada a los niños hebreos, señora. Es el decreto del rey, así debe ser.
Me sorprende mucho que tú, que esperas un hijo, no tengas piedad. No con un hebreo. Hablas igual que mi padre, Junet. ¡Qué horror! Señora, disculpe. Solo trato de ser leal al Dios Rey. También debe serme leal a mí, Junet. ¿Y qué piensa hacer, señora? Este bebé me fue enviado por los dioses. No voy a dejar que nada malo le pase. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas. Y entonces supe que estaría bien. Recuerdo todavía cuando llegaste a casa con la noticia. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh, ¡hija! ¡Hija! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde estabas, Miriam? Estaba con Moisés y la princesa. ¿Con la princesa? ¿La hija del rey? Sí, la princesa Jenutmire. ¿Y quién es Moisés? Fue el nombre que le dio la princesa a mi hermanito. Dios llevó el cesto a las manos de la princesa. Ella se fue a bañar al río y encontró a mi hermano. Pero ella puede entregarle el bebé al faraón Seti. No, ella no va a hacer eso. Yo vi que lo trataba con cariño. Hija, ¿y cómo está? Hambriento, no para de llorar. Ay, Dios. Por eso vine a buscarte, mamá. ¿A buscarme? La princesa necesita que alguien vaya a alimentar al bebé. Le dije que conocí a una nodriza. Ven, en el camino te explico mejor. Vamos. Y corrimos al palacio, ¿recuerdas? Y cuando yo llegué ahí y vi a mi hijito en los brazos de la princesa, llegaste, ya no sabía qué hacer. Tiene hambre. Por favor, siéntate. Adelante. Yo entiendo el dolor que la princesa sintió por no haber tenido hijos. Pero también sufrí mucho cuando quiso recuperar a Moisés. Sin embargo, sabía que todo era parte de los planes de Dios. Si Moisés no hubiera vivido en el palacio, tal vez no hubiera podido cumplir su misión. Ella lo cuidó. Y nosotros... nosotros tuvimos la oportunidad de darle un poco de paz a ella en sus últimos momentos. La princesa partió rodeada del amor de aquellos que más amaba. ¡Ya déjalo! Yo misma lo cierro. Ve a hacer algo que tus incapacidades te permitan. Si es que existe. ¡Vete! ¿Te enteraste? ¿De qué? Jenutmire está muerta. Moisés trajo su cuerpo a palacio. ¿Muerta? Sí, Ramsés se siente muy mal. Creo que ahora se siente culpable. ¿Culpable por qué? ¿No la mató la plaga enviada por el hebreo maldito? No sé, mamá, puede ser. Pero creo que está arrepentido de haber enviado a su hermana a prisión. Ella debe haber estado muy frágil y débil. El rey hizo lo que tenía que hacer, hija mía. Lo grave es, mamá, que hasta ahora... las plagas no habían matado a alguien tan cercano. Hoy fue Jenutmire, mañana puede ser cualquiera de nosotras. Ay, Nefertari. ¿Qué es eso? No puede.
puedes dejarte impresionar. Genudmire siempre fue frágil y débil, pero nosotras fuimos favorecidas por los dioses. Nada podrá vencernos, nunca. Mira mi caso. ¿Quién podría imaginar que sobreviviría a la miseria y estaría aquí hoy? ¿Eh? Tú eres mi hija, la reina de Egipto. Somos más fuertes que cualquier plaga y vamos a vivir muchos días de gloria. Y nuestros nombres quedarán para siempre en la historia del mayor reino de la tierra.